Bien, ¿vos cómo estás? Bueno. Bueno, hace muchísimo tiempo atrás, ya en los 90, como creo que toda banda, grupo de amigos que se junta, que con muchas expectativas, éramos ya pasando la adolescencia, y la verdad que nos juntamos, sí, amigos, empezamos a ensayar en la casa de uno de los chicos, al principio hacíamos un tipo de música diferente, con el paso del tiempo nos fuimos haciendo un poco más profesionales y empezamos a traer bandas de Buenos Aires a tocar con nosotros y ahí aprendimos mucho. Empezamos a viajar, uno de los primeros lugares fue Paraná. Y bueno, firmamos un contrato con Sony, nos fuimos a vivir a Buenos Aires y empezó, digamos, la carrera profesional nuestra, a recorrer muchos lugares del país y del exterior también. Y la verdad que fueron momentos hermosos los que pasamos. Sacamos muchos discos, tocamos en muchísimos festivales alrededor del país y con bandas que cuando éramos chicos las veíamos así como en los póster, ¿viste? No sé, tocar con Rage Against the Machine, con System of a Down, hemos tocado con Evanescence, no sé, un montón de bandas, y con casi todas las bandas también nacionales, que, como te digo, eran nuestros ídolos, por decir de alguna manera, conocer, no sé, a Soda, a Virus, a Las Pelotas, qué sé yo, todas las bandas que se nos cruzaron y algunas que fueron contemporáneas con nosotros, no sé, como Basónicos, como Catupecu, por ejemplo, y crecer tocando lo que a nosotros amábamos, hacer una música que empezamos a buscarla y a focalizar, y así empezó Cabezones, tratando de ser siempre siendo una banda del interior del país, de Santa Fe. Luego de un tiempo, la formación original, cada uno toma su camino y ahí entra el Euge, que ya hace más de 10 años que tocamos juntos y decidimos darle un sonido un poco más alternativo, también lo que más nos gusta a nosotros, un sonido más, más grunge, si querés llamarlo de alguna manera, sin perder nuestra esencia y así fue como grabamos dos discos con él, grabamos Nace y grabamos En la Frasquia del Alma, que son nuestros últimos discos, y salió ahora un compilado de Sony 20 años que engloba, digamos, todo lo que es nuestra carrera. Siempre, siempre, siempre. Siempre fue para nosotros un sueño todo lo que vivimos y una manera más que nada de que nuestro sueño crezca, de ser felices, de trabajar también de esto, de conseguirnos un trabajo, de ser una banda que salió de una ciudad del interior del país y como decís vos, tocamos en estadios, tocamos en festivales, tocamos en los festivales más importantes del país y la verdad que de a poco fuimos creciendo, creciendo, madurando y bueno, yo creo que somos una banda establecida y que tiene su público y una manera de trabajar importante y los fans en todo el país. Así que para mí es algo hermoso lo que pasó. Claro. No, no, eso que te conté, el hecho de ser una banda de amigos que, si querés ponerlo entre comillas, triunfar o que te reconozcan. Pero más que nada era eso, salir adelante, tocar con muchos músicos que nunca nos imaginamos y compartir el show con bandas que tampoco nos imaginamos, que no teníamos ni idea cuando empezamos a tocar, si me hubiesen dicho, no sé, que íbamos a tocar con las bandas que te mencioné o con un montón de otras bandas, hubiese sido algo impensado, claro.
Ni en el mejor de los sueños hubiésemos pensado eso. No, nos damos cuenta cuando vamos a tocar a Mendoza y los chicos saltan en el show y cantan los temas, cuando estamos tocando, no sé, en Bariloche o en Misiones o en Corrientes o en Salta, en Tucumán, recorremos el país todos los años y la verdad que somos felices porque es una sensación hermosa tocar una canción y que la gente empiece a saltar y a cantarla y así sean. No sé, hemos tocado en el Quilmes Rock este año donde han ido 8.000 personas en nuestro escenario y hemos tocado en lugares, en pubs de Mendoza para 200 personas y también colmado, qué sé yo, y eso la verdad que es hermoso. Hay muchas, pero por ahí hay las canciones siempre que el fanático te pide son las que no tocas en el show, porque son, no sé, estamos tocando ahora el Eclipse de 20 años y por ejemplo, Sendero, que es de Eclipse, o Soledad, canciones que son que hay que buscarlas, digamos, que no tienen video. Pero bueno, siempre el fan, como nosotros somos fan. Claro, cuando sos fan de una banda siempre buscás la que menos se toca, sinceramente la que más te gusta a vos. Yo me siento afortunado. Me siento afortunado porque es el trabajo que elegí y siento que la gente me responde, que la gente me acompaña y que la gente está con nosotros y eso, nada, viendo tantas bandas, tantos artistas, tanta gente, me considero un afortunado. Sí, dale, vamos a tocar algunas canciones que son parte de nuestra historia, algunos pedacitos para que... Bueno, muchas gracias. Un pedacito de Pasajero para toda la gente que nos está mirando. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso.
Sí, claro. Al principio, una de las primeras ciudades que vinimos a tocar fue Paraná. Llevamos muchísima gente en ese momento. Al comienzo, mejor dicho, había muchas bandas de Entre Ríos, de Paraná, que Postmortem, no sé, Fuerza Vengativa, BDI, Actitud Enemiga, en los 90s, donde tocábamos mucho, y acá. Y siempre Paraná nos cobijó y nos dio mucho público, siempre. Y otra vez, cada vez, una vez por año, siempre venimos a visitarlos y a tocar. Esta vez en un lugar hermoso, que siempre está en la zona, viste que tiene que estar, en la zona del rock. Ahí Monet. Vamos a estar tocando el viernes también con bandas amigas, con Trastorno, con los Deft Pony, que es una banda de tributo a los Deftones. Y para mí, con una de las mejores bandas de heavy del país, que es Malinche, que es una banda, sí, tremenda para mí. Tengo la suerte de conocer a los chicos y la furia que le ponen a sus canciones, y eso contagia, contagia. Bueno, creo que como toda carrera, los comienzos son de a poco vas sacando discos, la gente va conociendo sus canciones, y a medida que el tiempo va pasando, el reconocimiento y sobre todas las cosas del público y de los medios también es diferente, va sumando. Y el tiempo que pasa, la edad, bueno, nosotros tenemos una historia también muy, muy dura, que fue lo del accidente, fue cambiando muchas cosas. Entonces, hoy en día todo el grupo se siente afortunado porque seguimos tocando, seguimos viajando y seguimos haciendo lo que nos gusta, lo que amamos, que es tocar, y que es estar rodeado ya ahora de nuestra familia, de nuestros amigos, y nada, eso, ser felices tocando. Yo creo que cada vez que me paro en un escenario, agradezco primero a Dios por poderlo hacer y a la gente que sigue viniendo y que nos sigue acompañando y sigue llenando, como te digo, lugares pequeños, lugares grandes, pero seguimos viviendo de lo que amamos. Nosotros, cuando empezamos, la idea era que nuestros sueños se cumplan. Y yo creo que hoy, si bien es mucho más el contacto con los medios, las redes sociales, todo es mucho más, está a la vista, está al alcance. Antes de que te pasen un video era más difícil, la carrera era más complicada, que te pasen una canción, hoy la puedes subir y la puedes escuchar. Casi, casi en el mismo momento, un chico de Londres, y uno de Pekín, y uno, viste, del barrio Astra, ¿entendés? Acá. Entonces, cambió mucho, y yo creo que tenemos la necesidad de seguir creyendo en los sueños, y de esa manera seguir triunfando, seguir haciendo lo que nos gusta y que esto continúe. Y a los chicos eso, que persigan sus sueños. No, pero yo creo que todos los sueños, creo que a ver, un chico cuando empieza a jugar al fútbol, su sueño es jugar en primera, y nos llegan todos, y se esfuerza, y los padres tienen un montón pasan por un montón de cosas para poder comprarle los botines y llevarlo a entrenar, y qué sé yo, hay historias de jugadores, bueno, nuestros máximos ídolos, conmovedoras, y que persiguen ese sueño y después pueden ayudar a toda su familia, qué sé yo. Me parece que todos los sueños, es hermoso cuando los cumplís, y muchos quedan en el camino, pero lo importante es intentarlo. Para adelante, siempre.
Yo creo que en este sentido, las bandas de acá, como te decía recién, los Malinchos, los Trastornos, son bandas también de chicos que por este show, por ejemplo, están trabajando mucho, están. Entonces, por ahí verlos como el que cierra la fecha me parece así como un poco grandilocuente. Es compartir con otras bandas, lógicamente que nosotros estamos festejando los 20 años y. Pero estamos compartiendo con bandas, con artistas que hoy están hoy somos nosotros los que cerramos el show. Ojalá que el año que viene lo cierre Malinche y ojalá el próximo año lo cierre Nuestros Tornos y así, porque forma parte del crecimiento y está buenísimo que se cumpla ese proceso, ¿no? No que la banda quede eterna por un lugar inamovible. Yo soy feliz tocando y la verdad que bueno, este próximo viernes vamos a poner tocar en una hora y pico todo lo que es Eclipse, más canciones de Jardín, más canciones nuevas, son casi 22 canciones, así que a toda la gente de Paraná y de alrededores que vaya, los vamos a estar esperando. Se va a llenar, vamos a pasarla tremendo y con las bandas, como te digo, con las bandas amigas que hoy podemos decir que somos Cabezones el que cierra la fecha, pero estoy seguro que Malinche, Trastorno, Los Espony también van a crecer y vamos a estar haciendo un festival, un show más grande. La ciudad suena metal, es un ciclo que continúa y que, bueno, la idea es eso, ¿no? Que siempre aglutine bandas que vayan haciendo más grande el festival también. Bueno, fue muy, más que nada porque tenés otra, a ver, no sé, no es lo mismo para nosotros, no fue lo mismo tocar en Cemento, que era un lugar, no sé, por ejemplo, mítico, no sé, que tocaba Sumo, Los Violadores, Los Muertos, y por primera vez una banda de Santa Fe, tocar Cemento, llenar Cemento. No sé, conocerlo a Omar Chabán, que fue un artista único y que fundó una manera de ver la música. Fueron todas experiencias que sinceramente van a quedar en el corazón, van a quedar guardadas siempre, no solamente en el mío, sino en el grupo de personas que éramos, porque a la vista era la banda, éramos cuatro, pero había mucha gente atrás trabajando, amigos, siempre tratábamos de conseguir un trabajito de algún amigo para que también esté con nosotros. Y la verdad que, nada, creo que ya pasó mucho tiempo y me considero afortunado, como te dije cuando empezamos la nota, por estar tocando hoy en día y, bueno, feliz. ¿Hacemos una canción más? Dale. Vamos a hacer una canción de. Esta fue la primera canción que se hizo como masiva, digamos, dentro de nuestro género. Es un cover de Soda Stereo. En ese momento, esta canción Soda no la tocaba en vivo y nosotros decidimos hacer una versión un poco más diferente de lo que era la original. Así que para todos los chicos que están mirando Music Store, suele dejarme solo. Nunca voy a ser tu superhombre. Sueles dejarme solo. Estoy abriendo el fuego, un juego eléctrico. Sueles dejarme solo. Respuestas. Y
viste, adentro el vértigo, sueles dejarme solo. Sí. ¿Qué me dijeron? Yo estudiaba primero, me vine a la UNER a estudiar comunicación social. Y tomarme la tercera de la mañana era muy duro, todos los días. Y después estudié en la Facultad de Formación Docente de la Ciudad de Santa Fe, Lengua y Literatura. Y siempre me gustó mucho leer y estudiar. Y en un momento dado, cuando empezamos a hacer el grupo, armamos un show con una banda amiga que se llamaba Miseria, que era una banda de metal. Y bueno, en un show, en un lugar muy lindo, hermoso, ese lugar se llenó, y a partir de ese momento, esa misma noche, en ese preciso instante, yo creo que cada uno de nosotros decidió, porque fue un momento increíble, o sea, la emoción de ver el lugar lleno, la gente saltando, acompañando nuestra música, las entradas agotadas, fue esa noche, no tengo muy buena memoria, pero esa noche nos fuimos los cuatro, algunos lloraban, otros nos abrazamos, pero lo que sí había en cada uno de nosotros era una sensación de haber hecho algo bien. Alejandro, que era el que más experiencia tenía musical, porque venía tocando hace mucho tiempo, que es el baterista, no le había pasado eso tampoco, de llenar un lugar así enorme. Y él en ese momento tocaba en la otra banda, en Miseria. Nosotros creo que fue uno de los últimos shows con nuestro baterista. Y por H o por B, no recuerdo en ese momento, él vino a tocar con nosotros y por eso digo, esa misma noche pasaron muchas cosas. En ese debut pasaron muchas cosas. Miseria nos siguió tocando, Ale vino a tocar con nosotros, y el grupo continuó, pero esa noche en el Patio Catedral fue fundamental para decidir que nos queríamos dedicar a esto. Con ese dinero hicimos un demo muy bueno y así continuó todo, y la verdad que fue hermoso todo lo que pasó. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. César Andino en la voz, Eugenio Hauchen en la guitarra, mi compañero de hace muchísimos años ya, y bueno, con compañero compositivo también, estamos haciendo canciones nuevas, vamos a sacar un vinilo, gracias a Dios, se va a hacer realidad ese sueño de que Cabezones tenga un vinilo, que es algo que me persiguió y que nos persiguió a todo músico, tener un LP. Y eso va a ser parte de los proyectos que van a venir. Y muchas gracias por la invitación a Music Store. Y los esperamos a todos el viernes acá en Monet, Cabezones en vivo, festejando los 20 años de Eclipse, junto a Trastorno, junto a Death Pony y junto a los Malinche. Así que los esperamos a todos en Terco Tour. Y bueno, nos vemos. Gracias. Sí, vamos a venir a hacer un Sin Cadenas eléctrico.